Y de repente fue que comencé a gritar como bien desesperado. ¡Ah! ¡Diosita, por favor, ayuda! E incluso llegábamos a pensar que sí me iba a quedar ciego. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar nuevamente en este canal. Yo soy José Macías, por si aún no me conoces, mucho gusto. Y el día de hoy es un día un poco especial porque les voy a estar contando el story time de aquella vez hace ya un lejano tiempo atrás, hace algunos años, cuando accidentalmente mi mamá me puso pegamento en los ojos. Así es, como lo escucharon muy bien, este es un story time. Obviamente fue de manera accidental, pero sin más que decir, vamos a verlo. Muy bien, para dar inicio los pondré un poco en contexto de la situación. Esto sucedió aproximadamente cuando yo tenía como unos 6 u 8 añitos de edad. Estamos hablando de aquel remoto año 2006 aproximadamente. Sí, más o menos. Era otoño, era época de lluvias, estaba el aire fresco, ustedes ya saben, ese clima como muy a gusto. Y era en el mes de octubre, para ser exactos. Esto lo recuerdo muy bien porque aquí en mi ciudad, en esos meses aproximadamente de octubre y noviembre, suele llegar la tan esperada feria anual de nuestro estado. Así que pues, yo como niño ilusionado y emocionado, tenía muchas ganas de ir a subirme a los jueguitos y pues ir a pasear un rato ahí a la feria. Durante esos días, y muy para mi mala suerte, me contagié de conjuntivitis. Para quienes no lo sepan, la conjuntivitis es una infección que afecta a los ojos, a esta zona de aquí, nuestros ojazos hermosos, y normalmente causa enrojecimiento, hinchazón y como malestar o picazón en toda la zona ocular, e incluso te suele producir como lagañitas así, muchas y muy como secas, no sé. Por esa razón, días antes mi mamá ya me había llevado a consulta médica, en donde el doctor me había recetado un tratamiento en gotitas, ya saben, como esos frasquitos de gotitas para los ojos, el cual debía aplicarme como 2 veces al día durante varias semanas. Me imagino que ustedes ya deberían darse una idea de por dónde va el asunto, la situación, el evento, la tragedia, ¿no? Muy bien, llegamos al día de los hechos. Era una tarde nublada, muy linda, excelente para salir a pasear en familia, y en ese momento yo solo vivía con mi mamá. Y pues qué mejor plan en esos días que ir a la tan esperada y ansiada feria regional. Aunque yo no me subía a los juegos tanto porque lloraba, incluso si solo era como un gusanito que daba vueltas y que iba como a 1 km/h o algo así, pero igual no me gustaba tanto, solo iba más como a pasear y a ver las cosas de ahí. Así que pues me metí a bañar, mi mamá me arregló, me puso perfumito, me puso así muy acomodadito y arregladito. Y ella también se puso bella, sensacional, espectacular. Que recuerdo incluso que esa vez ella se estaba acomodando unas uñas postizas, me parece, que se estaba pegando con este producto adhesivo, que era un frasquito pequeño. Cuando ya estábamos por salir, recuerdo que me tenía que aplicar las gotitas y me dijo: ay, no, espérate, ven, te voy a poner tu medicamento en los ojos. Así que yo me fui a la sala de la casa y me senté en un silloncito boca arriba para que de esta manera, así, vean bien. Les voy a hacer esta recreación para que ustedes entiendan un poco mejor. Yo me recosté en el sillón, este es el sillón, y yo me puse así boca arriba para que mi mamá me dejara caer las gotitas en los ojos y pues de esa manera fuera más fácil. Entonces, para esto, mi mamá corrió al baño, el cual quedaba juntito a la sala. Era la sala y estaba la puerta, y ella solamente tenía que avanzar un poquito, meter la mano a la puerta y alcanzar el frasco de mis gotas, el cual se encontraba en estos típicos muebles que todos solemos tener en los baños, ¿no? Donde ponen los shampoos, las cremas o los acondicionadores, todos esos artículos para el baño. Y pues ahí es donde había dejado mi mamá las gotas, porque como estábamos
a las prisas, ella como que dejaba todo en cualquier parte y luego lo agarraba y lo ponía en otro lado y decía, para que no se me olvide, y lo ponía acá, para que no se me olvide, y lo movía, para que no se me olvide, y le ponía alarma. Es un decir, ok, llegó el momento tan ansiado de la tarde. Cuando me toma de la cabecita y me acomoda, abre el frasco y me deja caer dos gotitas en un ojo, en ese microsegundo, en ese instante, no sentí nada. Pero cuando dejó caer la otra gota en el otro ojo, fue cuando comenzó a arderme y de repente fue que comencé a gritar como bien desesperado. Porque me comenzó a doler de una manera bien insoportable e indescriptible. No se los puedo explicar, pero realmente me comenzó a arder muchísimo el ojo. De hecho, creo que fue este primero. Y yo solamente empecé a gritar, ¡ah, Diosito, por favor, ayúdame, Diosito! Ya no me voy a portar mal, pero perdóname. ¡Ayúdame! ¡No me quiero quedar ciego! Digo, ¡no me quiero quedar ciego! De hecho, mi mamá, pues, de igual manera se asustó. Se dio cuenta porque me dijo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y de repente miró el frasco y comenzó a gritar y dijo, ¡no! ¡Te puse el pegamento! Y estábamos como que abrazándonos, bien asustados en el piso, nos aventamos. Y mi mamá estaba llorando, yo también estaba llorando, estábamos abrazándonos y yo, no, babacita, por favor. Y estuvimos así unos segundos de manera inconsolable e incluso llegábamos a pensar que sí me iba a quedar ciego, ¿no? Resulta que en ese mueble ella había puesto el pegamento que estaba utilizando para colocarse las uñas postizas de las que les comenté. Y minutos antes había recordado que me tenía que poner las gotitas para salir. Les comenté que mi mamá se olvidaba cada rato que me las tenía que poner. Y lo que hizo fue sacarlas de su bolso y las puso en el baño para tenerlos a la vista y que no se le olvidara. Entonces a mi mamá, por estar a las prisas, se le olvidó que estaba el pegamento y el frasquito de mis gotas en el mismo lugar. Cuando mete la mano al baño solamente estira el brazo y saca un frasco, pero no había visto cuál era, ¿ok? Pues resulta que en esos días, en esas fechas, mis papás habían tenido una pelea muy fuerte, por lo que mi papá decidió irse un tiempo a la casa de mi abuela, o sea, su mamá, para que pues todo se tranquilizara y porque mi mamá pues era como muy peleonera con él, pero pues porque se peleaban, porque él tenía la culpa y pues etc, 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 ¿no? Entonces, en ese momento del susto, mi mamá estaba tan preocupada, tan angustiada, tan aterrorizada, que se le olvidó su orgullo por completo, absolutamente no le importó nada, y lo que hizo fue pedir un taxi, salir conmigo en brazos y nos fuimos directo a la casa de mi abuela. Les voy a mostrar cuál era el producto que me echó mi mamá, era este, por aquí se los voy a estar poniendo. Y como saben, es un producto que por lo menos aquí en México es muy popular, es muy utilizado y pues lo venden en absolutamente cualquier tienda. Y mi mamá solamente estaba tocando, ábreme por favor, leche top a tu hijo, ayúdame, no sé qué hacer, estoy asustada. Y para esto salió mi papá, eran aproximadamente las 9 de la noche y pues inmediatamente nos fuimos para el hospital. Ok, aquí en el hospital me internaron, creo que sí me pasaron a urgencias porque pues no sabían la magnitud de lo que me había pasado en los ojos. Y para esto le notifican a mi mamá que el especialista en los ojillos, o sea, creo que era el oftalmólogo, no estaba disponible hasta las 7 de la mañana del día siguiente, por lo que nos tuvimos que quedar a esperarlo. Aquí en este lapso de tiempo es cuando mi mamá decide llamarle a mi hermano, porque pues yo tengo un hermano, le marca por teléfono y le dice, oye hijo, ven al hospital, estoy aquí, le puse toba a tu hermano, tiene pegamento en los ojos, perdóname, fue un accidente, yo no quería. Y entonces mi hermano pues se preocupa y, ¿cómo mamá? ¿Cómo que le pusiste pegamento a mi hermano en los ojos? Ahí voy. Y ya llegó lo más rápido que pudo. Y mi hermano, pues él en lugar de molestarse porque entendió que fue un accidente, abrazó a mi mamá, la apapachó, le dijo que todo estaba bien. Y para eso, como era en la madrugada, cuando llegó mi hermano, el doctor ya estaba revisándome. Entonces el doctor también se le acercó a mi mamá y ya fue que le explicó, mire señora, a su hijo le vamos a tener que remover los fragmentos del pegamento que ya se solidificaron dentro de sus ojos. Vamos a hacer lo posible por retirarlos sin causarles mayor daño a sus ojillos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya estaba duro el pegamento, ya se había secado
Y yo ya lo tenía pues prácticamente embarrado en todos los ojos por adentro y también me quedaba por afuera. Y para esto recuerdo yo que pues obviamente no podía ver nada porque estaba prácticamente así con los ojos pegados. Yo tenía los ojos pegados y yo estaba asustado así como ahorita, no sabía qué hacer, no sabía qué estaba pasando. Y pues yo estaba solo asustado ahí en la camilla sin saber qué hacer, ¿no? Yo duré un par de días internado en el hospital porque el proceso de remoción del pegamento sí fue un poco tardado, pues debían esperar un poco entre sesión y sesión para que mis ojos aguantaran mucho, pues como el procedimiento, ¿no? De que me tenían que quitar los pedacitos y tenían que arrancarme trocitos y entonces se me hinchaban, se me inflamaban y lo dejaban por un rato y el día siguiente iban y fueron varias sesiones, estuve como unos 2 días más o menos, tres, no fue mucho tiempo, pero sí fue un proceso como muy tardadito, de horas, ¿no? Recuerdo que la enfermera encargada de quitarme el pegamento siempre llegaba y me decía: "Oye, ya llegué, te voy a quitar el pegamento, por favor. Yo sé que te va a doler, pero tienes que entenderlo que lo tengo que hacer un poco fuertecito para que salga, porque está muy fijado en tus ojitos". Y a mí me dolía y yo sentía como se me jalaba así la piel. De hecho, yo recuerdo que tenían una charola de metal y yo escuchaba cómo caían los trocitos y se escuchaba así como, no sé, como cristalitos cayendo de lo duro que estaban, como piedritas en una charolita. Entonces era como que, ¿qué onda que tengo en los ojos, no? Y yo solamente estaba como de: "No, ya, por favor, es que me duele, ya, no me talle, me duele, ah, me arde, ¿no?". Pero pues yo hacía lo posible también como por entender la situación, aunque era muy niño. Y ya pues así fue como terminaron quitándome gran mayoría del pegamento, ¿no? Afortunadamente, este accidente no me causó daños mayores, eso creemos, porque el doctor en esos días en que estuvimos en el hospital le explicó a mi mamá que por fortuna el TOP no es un producto adhesivo muy potente o incluso muy dañino para la córnea o para la zona de los ojos, por lo que pues no había sufrido más daño que aquel que era como externo o inflamación, hinchazón, algo muy superficial y que pues se iba a hacer temporal y que en cuestión de días se me iba a desinflamar todo y pues poco a poco mi vista se iba a ir reviviendo, recobrando, recuperando, aliviando, mejorando, progresando y pues aquí estoy otra vez de nuevo viendo cosas que no tendría que ver, pero bueno, así es esto de la vida y pues tengo que aprovechar mi vista, ¿no? Y pues gracias al cielo y al universo y al Diosito y a mi mamá que me ayudaron e hicieron todo lo posible por hacer de esto una realidad y ahora pues estoy bien y mejor que nunca, gracias. Fue un periodo de aproximadamente como 7, 8, 9 días en los que yo todavía tenía que estarme recuperando porque me quedaron muy irritados y estaban como hinchaditos por la fricción de haberme quitado pues el adhesivo y todo eso, ¿no? A veces como que me tallaba o me rascaba así muy leve y todo eso como que pues prolongaba que me recuperara. Ahora es momento de abrir paréntesis para contarles una experiencia que me ocurrió en esos días de recuperación. Recuerdo que pues ahí en la casa de mi abuelita, porque estábamos ahí los tres, mi mamá, mi papá y yo. En una ocasión, recuerdo que mi papá dijo que iba a ir a la tienda y pues yo la verdad estaba como cieguito y no podía abrir bien los ojos y estaba como que así de: "Ay, no, no, no veo, me voy a estampar contra la pared, ¿no?". Y me acuerdo que yo le dije que quería ir con él, que si lo podía acompañar y él me llevó aquí en los hombros porque yo no podía caminar y ya era como algo noche. Entramos a la tienda y recuerdo que él me puso en el piso y me dijo: "Te voy a comprar algo. Ve y busca, ve qué es lo que quieres. Te lo voy a comprar". Y recuerdo que yo solamente me quedé como parado, así como de: "Ah, sí, ahorita veo qué es lo que quiero que me compres", porque pues no, no podía abrir los ojos. Y fue como muy espontáneo de mi papá decirme: "Ve qué es lo que quieres, ¿no?". Y yo diré: "Ok, pues". Y yo solo como en mi mente de: "Bueno, pensándolo bien, ya no quiero nada. Gracias, papá". Y bueno, así fue como pasó esta tragicomedia en mi vida y cómo fue que mi mamacita chula por poco me deja cieguito, pero pues afortunadamente no pasó. Y pues aquí estamos con un ojo al iPhone y el otro al YouTube, no sé. Así que pues eso ha sido todo por el story time de hoy.
son situaciones de la vida inesperadas, accidentales, que pues obviamente nadie desearía atravesar. Y aunque en su momento fue un hecho muy triste o preocupante o incluso aterrador para nosotros, ya pasó a la historia familiar y es como una anécdota más que me gusta contarle a mis amigos o a mis conocidos, y en este caso pues quise compartírselos a ustedes. Espero que se diviertan, que se entretengan. No duden por favor en dejarme en la cajita de comentarios si ustedes han tenido una experiencia similar, ya sea un accidente que les sucedió directamente a ustedes o a un familiar, o si han escuchado de situaciones similares. Yo los voy a estar leyendo. Por favor, no olviden darle me gusta a este video y suscribirse para más story times que pronto les estaré trayendo por aquí. Y ya saben, tomen agua, sean felices, duerman bien y por favor estén pendientes que nos estaremos viendo muy pronto. ¡Adiós!